Señor Mateo, usted también ha puesto un concurso, pero el problema es que no lo ve nadie tampoco el concurso. Yo sé que a usted el desplome de la audiencia le importa bastante poco, me lo dijo en junio, que son muy buenos aunque no los vean, pero hay un hecho objetivo en el que coincidiremos y es que ha bajado estrepitosamente la audiencia en más de 1 millón de espectadores desde el mes de marzo. En lo que probablemente no estemos de acuerdo es en las razones de esa caída. Mire, yo creo que son dos: la insoportable propaganda oficial y el sectarismo informativo. Lo de la propaganda no lo dice el PP, ya sé que no le gusta que le critiquen los medios de comunicación, pero le voy a decir algunas cosas que dicen diarios de tendencia diversa. El Mundo habla en una editorial de el escándalo que no cesa en Televisión Española. En La Razón se afirma: Televisión Española se hunde, los espectadores desertan. El columnista Hughes en ABC afirma del nuevo programa a la hora de la uno que es de un sectarismo muy notable y lo explica en términos meteorológicos. La borrasca es la derecha crispadora y el anticiclón el consenso gubernamental. Y Javier Marías en El País dice que Televisión Española obedece al gobierno con más servilismo que nunca. Parecido en las radios, en los digitales, le podría poner muchos ejemplos. En segundo lugar, porque cuando el sectarismo alcanza su máximo histórico, las audiencias alcanzan su mínimo histórico. Mire, es sectario que de nuevo aparezca una experta medioambiental y resulte también ser de Podemos. Es sectario evitar preguntar al presidente del Gobierno por los escándalos que afectan a sus socios. O que de sus entrevistas en La Hora Política, desde que ha empezado la temporada, haya 9 a partidos del Gobierno, 10 si incluimos al señor Tezanos y solo 3 al Partido Popular. Mire, usted no está externalizando solamente la producción de Televisión Española, está externalizando también la audiencia. Ya no solamente le superan Telecinco y Antena 3, esta semana le superó La Sexta en 2 ocasiones. Señor Mateo, acumula usted 1.100.000 denuncias por manipulación informativa, una por cada espectador que ha cogido su mando de televisión y ha cambiado de canal. Pasan los meses y usted se queda en Televisión Española, pero los que se van son los españoles y usted se queda cada vez más sola. Ese es su triste balance. Haría bien en quejarse menos y actuar presentando su dimisión. Muy bien.